Bienvenidos al podcast de Iria te ayuda, donde yo, Iria, te hablo en ASMR sobre un tema durante un rato. Si hay algún tema del que quieras que hable, puedes dejar tu idea en un comentario en este vídeo. El objetivo de este podcast es entretener y relajar. En ningún momento trato de ser una fuente de información, ni me considero en posesión de la verdad absoluta. Si alguien quiere expresar su opinión o aportar información, sois bienvenidos a dejar comentarios, siempre desde el respeto y la máxima educación. Todas las fuentes de información utilizadas para el desarrollo de este podcast serán mencionadas y sus enlaces estarán en el comentario fijado. Para este primer episodio, considero oportuno que hablemos acerca de la ASMR. ASMR son las siglas de Autonomous Sensory Meridian Response, que se traduce a Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma, que viene a significar algo semejante a orgasmo cerebral. Y este término fue acuñado por Jennifer Allen en 2010. El ASMR no es un fenómeno nuevo, puesto quienes lo tenemos, lo percibíamos antes incluso de que se hiciese conocido el propio Internet. Aunque no sabíamos qué era, sabíamos lo que lo provocaba. Este fenómeno, que a nosotros tanto nos gusta, también tiene sus detractores, porque hay personas que no solo no sienten las cosquillitas, sino que además les molestan los susurros, los sonidos y todo esto. Ahora voy a leer varios artículos para los que tenéis los enlaces en la caja de información en caso de que queráis seguir leyendo a la vez que yo os lo leo. El primero es el artículo de la Wikipedia acerca de la ASMR. El término ASMR, del inglés Autonomous Sensory Meridian Response, Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma, es un neologismo que hace referencia a una experiencia caracterizada por una sensación estática u hormigueo en la piel que normalmente comienza en el cuero cabelludo y recorre la parte posterior del cuello y la parte superior de la columna vertebral. Se ha comparado con la sinestesia auditiva táctil y puede solaparse con el escalofrío. Se trata de una experiencia subjetiva de euforia de bajo grado, caracterizada por una combinación de sentimientos positivos y una sensación de hormigueo estático en la piel. Se desencadena más comúnmente por estímulos auditivos o visuales y menos comúnmente por el control de la atención intencional. Denominación. Antes del consenso social que llevó a lo que ahora es la adopción del término, se propusieron y discutieron otros nombres en varios lugares, incluyendo el foro Steady Health, el grupo Yahoo de la Society of Sensationalists y el Unnamed Feeling Blog. Los nombres formales propuestos incluían orgasmo mental inducido auditivo, euforia inducida por la atención y euforia observadora inducida por la atención. Mientras que los términos coloquiales en uso incluían masaje cerebral, hormigueo en la cabeza, hormigueo en el cerebro, hormigueo en la columna vertebral y orgasmo cerebral. Mientras que muchos de los términos coloquiales y formales utilizados y propuestos entre 2007 y 2010 incluían una referencia al orgasmo, durante ese tiempo hubo una objeción mayoritaria a su uso entre aquellos que participaban activamente en discusiones en línea.
muchos de los cuales han continuado persistiendo en diferenciar la naturaleza eufórica y relajante de la ASMR de la excitación sexual. Sin embargo, el argumento a favor de la excitación sexual persiste, y algunos de sus defensores han publicado vídeos clasificados como ASMR erótica o ASMR erótica, que están deliberadamente diseñados para ser estimulantes. Los primeros defensores de la ASMR concluyeron que el fenómeno generalmente no estaba relacionado con la excitación sexual, y Jennifer Allen propuso que el fenómeno se denominara respuesta sensorial meridiana autónoma. Allen escogió las palabras con la intención o asumiendo que tuvieran los siguientes significados específicos. Respuesta se refiere a una experiencia desencadenada por algo externo o interno. Sensorial, perteneciente a los sentidos o a la sensación. Meridiana significa un clímax o un punto de mayor desarrollo. Y autónoma, espontáneo, autónomo, con o sin control. Allen verificó en una revista en 2016 que seleccionó a propósito estos términos porque eran más objetivos, cómodos y clínicos que los términos alternativos para la sensación. En esa entrevista, Allen explicó que seleccionó la palabra meridiana para reemplazar a la palabra orgasmo y dijo que había encontrado un diccionario que definía el meridiano como un punto o periodo de mayor desarrollo, mayor prosperidad o similar. Sensación y detonantes. Sensación. La experiencia subjetiva, la sensación y el fenómeno perceptivo, identificados por el término respuesta sensorial meridiana autónoma, son descritos como similar a una corriente eléctrica suave o las burbujas carbonatadas en una copa de champán. Detonantes. La ASMR suele originarse por medio de estímulos denominados detonantes. Estos, que son comúnmente auditivos y visuales, pueden encontrarse a través de las interacciones interpersonales de la vida diaria. Además, la ASMR se activa a menudo por la exposición a audio y vídeo específicos. Dichos medios pueden estar especialmente diseñados con el propósito específico de activar la ASMR o haber sido creados originalmente para otros fines y posteriormente descubiertos como detonantes de la experiencia. Los estímulos que pueden desencadenar la ASMR, según lo señalado por aquellos que la experimentan, incluyen los siguientes: escuchar una voz suave o susurrante, escuchar sonidos suaves y repetitivos que provienen de alguien que se dedica a una tarea como pasar las páginas de un libro, observar atentamente a alguien que realiza una tarea como preparar la comida, masticar, crujir, sorber o morder alimentos, bebidas o chicles en voz alta, recibir atención personal, iniciar el estímulo a través de la manipulación consciente sin la necesidad de activadores externos de vídeo o audio, escuchar los golpes normalmente en superficies como plástico, madera, metal, etc. Movimientos de la mano, especialmente en la cara. Detonantes por susurros. Los psicólogos Nick Davis y Emma Barrett descubrieron que el susurro era un detonante eficaz para el 75% de los 475 sujetos que participaron en un experimento para investigar la naturaleza de la ASMR, y que esta estadística se refleja en la popularidad de los vídeos de ASMR
que incluyen a alguien que habla en voz baja. Detonantes auditivos. Muchos de los que experimentan ASMR señalan que los ruidos ambientales no vocales realizados a través de la acción humana también son detonantes efectivos de ASMR. Ejemplos de tales ruidos incluyen dedos rascando o golpeando una superficie, cepillándose el pelo, frotándose las manos o manipulando tela, aplastamiento de cáscaras de huevo, arrugamiento de un material flexible como el papel o la escritura. Muchos vídeos de YouTube que tienen la intención de activar la ASMR presentan una sola persona que realiza estas acciones y los sonidos que resultan de ellas. Detonantes por la interpretación del rol de atención personal. Además de la eficacia de los estímulos auditivos, muchos sujetos informan de que la ASMR se desencadena al recibir una tierna atención personal, que a menudo incluye el tacto físico y la expresión vocal combinados, como cuando se cortan el pelo, se pintan las uñas, se limpian las orejas o se les da un masaje en la espalda, mientras que el proveedor del servicio habla en voz baja con el receptor. Además, muchos de los que han experimentado la ASMR durante estos y otros encuentros comparables con un proveedor de servicios afirman que ver a un ASMRist simular la presentación de esta atención personal actuando directamente a la cámara como si el espectador fuera el receptor de un servicio simulado es suficiente para activarlo. Los psicólogos Nick Davis y Emma Barrett descubrieron que la atención personal era un detonante efectivo para el 69% de los 475 sujetos que participaron en un estudio realizado en la Universidad de Swansea, el segundo en popularidad después del susurro. Detonantes por la interpretación del rol clínico. Dentro de la categoría de vídeos ASMR que simulan la prestación de atención personal, se encuentra una subcategoría para aquellos que muestran específicamente al ASMRist proporcionando servicios clínicos o médicos, incluyendo revisiones médicas rutinarias. Los creadores de estos vídeos no demuestran la veracidad de lo que se representa. Y el espectador debe ser consciente de que está viendo y escuchando una simulación interpretada por un actor. Sin embargo, muchos sujetos atribuyen resultados terapéuticos a estas y otras categorías de vídeos de ASMR. Y hay informes anecdóticos de su efectividad para inducir el sueño de aquellos susceptibles al insomnio y aliviar una variedad de síntomas, incluyendo aquellos asociados con la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico. En el primer artículo sobre ASMR publicado en Perspectives in Biology en el verano de 2013, Nitin Ahuja, que en el momento de la publicación era médico residente en la Universidad de Virginia, invitó a conjeturar sobre si la recepción de atención médica simulada podría tener algún valor terapéutico tangible para el receptor, comparando el supuesto resultado positivo de los vídeos de interpretaciones de roles clínicos de ASMR con los demás de la novela del autor y médico Walker Percy, publicada en 1971. La historia gira en torno a Tom Moore, un psiquiatra que vive en un futuro distópico y que desarrolla un dispositivo llamado lapsómetro ontológico, que, cuando se traza a través del cuero cabelludo de un paciente, detecta la correlación neuroquímica con una serie de perturbaciones. En el curso de la novela, Moore admite que la mera aplicación de su dispositivo al cuerpo de un paciente resulta en el alivio parcial de sus síntomas.
Aguja alega que a través del personaje de Tom Moore, representado en Love in the Ruins, Percy muestra una comprensión intuitiva del acto diagnóstico como una forma de terapia para sí mismo. Aguja pregunta si de manera similar la recepción de atención clínica personal simulada por un actor en un vídeo de ASMR podría brindar algún alivio al oyente y al espectador. Trasfondo e historia. Historia temprana. El escritor austríaco Clemens J. Setz sugiere que un pasaje de la novela La señora Dalloway, escrita por Virginia Woolf y publicada en 1925, describe algo comparable. En el pasaje citado por Setz, una enfermera habla a su paciente profundamente, suavemente, como un órgano suave, pero con una voz áspera, como la de un saltamontes, que raspaba deliciosamente su columna vertebral y la enviaba corriendo hacia las ondas sonoras de su cerebro. Según Setz, esta cita alude a la eficacia de la voz humana y de los sonidos vocales suaves o susurrados como un desencadenante de la ASMR para muchos de los que la experimentan, como lo demuestran los comentarios en los vídeos de YouTube que muestran a alguien hablando en voz baja o susurrando, típicamente directamente a la cámara. Historia contemporánea. La historia contemporánea de la ASMR comenzó el 19 de octubre de 2007 en un foro de discusión sobre temas relacionados con la salud en un sitio web llamado Steady Health. Un usuario registrado de 21 años de edad bajo el seudónimo OK Whatever publicó un mensaje que describía haber experimentado una sensación específica desde la infancia, comparable a la estimulada por el trazado de dedos a lo largo de la piel, pero a menudo desencadenada por eventos no hápticos aparentemente aleatorios y no relacionados, como ver un espectáculo de marionetas o ser leído una historia. Las respuestas a este mensaje indicaban que un número significativo de personas había experimentado la sensación que OK Whatever describía también en respuesta a eventos mundanos. Los intercambios precipitaron la formación de una serie de sitios web destinados a facilitar el debate y el análisis del fenómeno, para lo cual se produjeron abundantes relatos anecdóticos, pero no se llegó a un acuerdo sobre el nombre ni sobre los datos o las explicaciones científicas. Historia evolutiva. En la actualidad, nada se sabe con certeza sobre los orígenes evolutivos del ASMR, ya que el fenómeno perceptivo en sí todavía no se ha identificado claramente como un fenómeno con correlaciones biológicas. Aún así, una mayoría significativa de las descripciones de la ASMR por parte de aquellos que la experimentan comparan la sensación con la producida por la percepción de un contacto físico tierno, proporcionando ejemplos tales como cortarse o peinarse el pelo. Esto ha llevado a la conjetura de que la ASMR podría estar relacionada con el acto de acicalamiento. Por ejemplo, David Huron, profesor de la Escuela de Música de la Universidad Estatal de Ohio, afirma: el efecto ASMR está claramente relacionado con la percepción de la atención no amenazadora y altruista, y tiene una fuerte similitud con el aseo físico de los primates, que obtienen un enorme placer rayando la euforia cuando son aseados por un compañero, no para estar limpios, sino más bien para establecer lazos afectivos entre ellos.
Las imágenes de los cerebros de los sujetos obtenidas gracias al IRMF, cuando informaron que experimentaban ASMR, apoyan esta hipótesis, ya que las áreas cerebrales, tales como la corteza prefrontal media, asociada con conductas sociales, incluyendo el aseo, y la corteza somatosensorial secundaria, asociada con la sensación de tacto, se activaron de forma más intensa durante los periodos de ASMR que durante los periodos de control. Medios. Videos. La fuente más popular de estímulos indicada para ser efectiva en el desencadenamiento del ASMR son los videos. Estos generalmente se dividen en dos categorías: intencionados y no intencionados. Los primeros son creados por aquellos conocidos como ASMRistas, con el propósito de activar la ASMR en los espectadores y oyentes. Los segundos son los que se crean por otras razones, a menudo antes de que se llamara la atención sobre el fenómeno en 2007, pero que algunos sujetos descubren que son eficaces para desencadenar la ASMR. Un ejemplo es la canción de Art Bears de Bath of Stars. Otro ejemplo es el del pintor Bob Ross en los episodios de su serie de televisión The Joy of Painting, tanto retransmitida como en YouTube. Su manera suave y gentil al hablar y el sonido de su pintura y sus herramientas desencadenan el efecto en algunos espectadores. El trabajo del cineasta de stop motion, Pez, también se menciona con frecuencia. Grabación binaural. Algunos creadores de vídeos de ASMR utilizan técnicas de grabación binaural para simular la acústica de un entorno tridimensional, lo que provoca en espectadores y oyentes la experiencia de estar cerca de actores y vocalistas. Las grabaciones binaurales se realizan normalmente utilizando dos micrófonos, al igual que las grabaciones estéreo. Sin embargo, en las grabaciones binaurales, los dos micrófonos tienden a estar especialmente diseñados para imitar los oídos de los humanos. En muchos casos, los micrófonos se separan a la misma distancia que las orejas de los humanos, y los micrófonos están rodeados de piezas en forma de oreja para obtener una reverberación similar a la de las orejas humanas. Ver y escuchar estos vídeos, que incluyen sonido ambiental capturado a través de grabaciones binaurales, ha sido comparado con el efecto de escuchar ritmos binaurales, los cuales también se alega que proporcionan sensaciones placenteras y la experiencia subjetiva de calma y ecuanimidad. Las grabaciones binaurales están hechas específicamente para ser escuchadas a través de auriculares en lugar de altavoces. Al escuchar el sonido a través de los altavoces, tanto el oído izquierdo como el derecho pueden escuchar el sonido procedente de ambos altavoces. Por distinción, cuando se escucha el sonido a través de los auriculares, el sonido del auricular izquierdo es audible solo para el oído izquierdo y el sonido del auricular derecho es audible solo para el oído derecho. Cuando se producen vídeos binaurales, la fuente de sonido es grabada por dos micrófonos separados, colocados a una distancia comparable a la de dos oídos, y no se mezclan, sino que permanecen separados en el medio final, ya sea vídeo o audio. Escuchar una grabación binaural a través de auriculares simula la audición binaural, por la cual las personas escuchan sonidos en vivo. Para el oyente, esta experiencia se caracteriza por dos percepciones. En primer lugar, percibe que está muy cerca de los intérpretes y de la ubicación de la fuente de sonido. En segundo lugar, percibe lo que a menudo se reporta como un sonido tridimensional,
Esto significa que el oyente puede percibir tanto la posición como la distancia de la fuente de sonido en relación con ellos. Comentarios académicos. Se han publicado varios artículos revisados por pares sobre la ASMR. El primero, del médico Nitin Ahuja, se titula It Feels Good to be Measured, Clinical Roleplay. Walker Percy and the Dingles. Fue publicado en Perspectives in Biology and Medicine durante 2013 y se centró en un análisis cultural y literario conjetural. Otro artículo publicado en la revista Television and New Media en noviembre de 2014 es de Jocelyn Anderson, estudiante de doctorado en el Departamento de Historia del Arte y Estudios de la Comunicación de la Universidad McGill, quien sugirió que los vídeos de ASMR que incluyen susurros crean un espacio sonoro íntimo compartido por el oyente y el susurrador. El artículo de Anderson propone que el placer compartido conjuntamente por un creador de vídeo ASMR y sus espectadores podría percibirse como una forma particular de intimidad no estándar, por la que los consumidores buscan una forma de placer a través de los vídeos. Anderson sugiere que esta búsqueda es privada, pero también pública o publicitaria a través del intercambio de experiencias, a través de la comunicación en línea con otras personas dentro de la comunidad de los susurros. Otro artículo, Autonomous Sensory Meridian Response, ASMR, A Flow-Like Mental State, de Nick Davis y Emma Barrett, profesor e investigadora de posgrado, respectivamente en el Departamento de Psicología de la Universidad de Swansea, fue publicado en Peer J. El objetivo de este artículo era describir las sensaciones asociadas con la ASMR, explorar las formas en las que se induce típicamente en individuos capaces, para proporcionar pensamientos adicionales sobre dónde esta sensación se puede encajar en el conocimiento actual sobre experiencias perceptivas y atípicas, y explorar hasta qué punto el compromiso con la ASMR puede aliviar los síntomas de depresión y dolor crónico. El documento se basó en un estudio hecho entre 245 hombres, 222 mujeres y 8 individuos de género no binario, de edades comprendidas entre los 18 y los 54 años, todos los cuales habían experimentado la ASMR y consumían regularmente videos de ASMR, del cual los autores concluyeron y sugirieron que, dados los beneficios reportados de la ASMR en la mejora de los síntomas del estado de ánimo y del dolor, la ASMR merece una investigación adicional como medida terapéutica potencial similar a la de la meditación y el prestar atención. Un artículo titulado An Examination of the Default Mode Network in Individuals with Autonomous Sensory Meridian Response por Stephen D. Smith, Beverly Catherine Fredborg y Jennifer Cornelsen analizó la red neuronal por defecto en individuos con ASMR. El estudio, que usó resonancia magnética funcional, IRMF, concluyó que había diferencias significativas en la RND de los individuos que tienen ASMR en comparación con un grupo de control sin ASMR.
el primer estudio para obtener imágenes cerebrales reales en sujetos que experimentan hormigueos derivados de la ASMR, a diferencia de los individuos que simplemente fueron capaces de experimentar el fenómeno, fue publicado en BioImpacts en septiembre de 2018. Los sujetos vieron varios vídeos ASMR con una pantalla y auriculares mientras estaban dentro del escáner de IRM. El estudio encontró una diferencia significativa en la activación cerebral entre los periodos de tiempo en los que el sujeto reportó hormigueo comunicado al presionar un botón, en comparación con los periodos de tiempo en los que estaba viendo un vídeo pero no reportó hormigueo comunicado al presionar un botón diferente para controlar los efectos de activación cerebral causados al presionar simplemente un botón. Concluyeron que las regiones cerebrales más activas durante las sensaciones de hormigueo eran el núcleo accumbens, corteza prefrontal e ínsula, y corteza somatosensorial secundaria, y sugirieron que estas eran similares a la activación de regiones cerebrales previamente observadas durante experiencias como la vinculación social y el escalofrío musical. Comentarios científicos. El 12 de marzo de 2012, Steven Novella, director de Neurología General de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, publicó un mensaje sobre ASMR en su blog Neurológica, en cuanto a la pregunta de si la ASMR es un fenómeno real. Novella dijo que, en este caso, no creo que haya una respuesta definitiva, pero me inclino a creer que sí la hay. Hay un número de personas que parecen haberla experimentado y descrito independientemente, con detalles bastante específicos. De esta manera es similar a las migrañas. Sabemos que existen como un síndrome principalmente porque muchas personas diferentes reportan el mismo conjunto de síntomas e historia natural. Novella planteó tímidamente las posibilidades de que la ASMR pudiera ser un tipo de convulsión placentera u otra forma de activar la respuesta al placer. Sin embargo, Novella llamó la atención sobre la falta de investigación científica sobre la ASMR, sugiriendo que las tecnologías de resonancia magnética funcional y de estimulación magnética transcraneana deberían ser usadas para estudiar los cerebros de las personas que experimentan la ASMR, en comparación con las personas que no la experimentan, como una forma de comenzar a buscar comprensión y explicación científica del fenómeno. 4 meses después de la publicación de Novella en el blog, Tom Stafford, profesor de Psicología y Ciencias Cognitivas en la Universidad de Sheffield, dijo que la ASMR puede ser algo real, pero es intrínsecamente difícil de investigar. Algo como aquello que no se puede ver ni sentir y no ocurre para todos. Stafford comparó el estado actual de ASMR con el desarrollo de actitudes hacia la sinestesia, que según él, durante años fue un mito. Y luego, en la década de 1990, la gente encontró una forma fiable de medirlo. Comparación con otros fenómenos. Comparación con la sinestesia. Parte integral de la experiencia subjetiva de la ASMR es una sensación de hormigueo localizado que muchos describen como similar a la de ser tocado suavemente, pero que se estimula al ver y escuchar los vídeos en ausencia de cualquier contacto físico con otra persona. Estas experiencias han precipitado la comparación entre la ASMR y la sinestesia, una condición caracterizada por la experimentación
de dos sentidos que funcionan mezclándose entre ellos. Así, las personas con diversos tipos de sinestesia reportan, por ejemplo, ver sonidos, en el caso de la sinestesia auditivo-visual, o palabras de degustación, en el caso de la sinestesia léxico-gustativa. En el caso de ASMR, muchos reportan la percepción de ser tocado por las imágenes y sonidos presentados en una grabación de vídeo, comparable a la sinestesia visual táctil y auditivo táctil. Comparación con la misofonía. Algunas personas han tratado de relacionar la ASMR con la misofonía, que literalmente significa el odio al sonido, pero se manifiesta típicamente como reacciones emocionales negativas automáticas a sonidos particulares, lo opuesto de lo que se puede observar en las reacciones a estímulos de audio específicos en la ASMR. Por ejemplo, aquellos que sufren de misofonía a menudo reportan que los sonidos humanos específicos, incluyendo los que se producen al comer, respirar, susurrar o hacer ruidos repetitivos de golpeteo, pueden precipitar sentimientos de enojo y repugnancia. En ausencia de cualquier asociación previamente aprendida que pudiera explicar de otra manera esas reacciones, hay abundantes informes anecdóticos de aquellos que afirman experimentar tanto misofonía como ASMR en múltiples sitios de interacción y discusión en la web. Común a estos informes es la experiencia de ASMR a algunos sonidos y la misofonía en respuesta a otros. Comparación con Frison. La sensación de hormigueo que caracteriza a ASMR ha sido comparada y contrastada con frisson, palabra francesa que hace referencia a una breve sensación que se suele calificar de placentera y que a menudo se expresa como una respuesta emocional abrumadora a estímulos, como una pieza musical. El frisson se produce a menudo al mismo tiempo que la piloerección, coloquialmente conocida como la piel de gallina, por la que se contraen los arrectores, lo que provoca que el vello corporal, en particular el de las extremidades y la nuca, se erice o se ponga de punta. Aunque ASMR y frisson están interrelacionados en el sentido de que parecen surgir a través de mecanismos fisiológicos similares, los individuos que han experimentado ambos los describen como cualitativamente diferentes, con diferentes tipos de detonantes. Un estudio de 2018 mostró que las principales regiones cerebrales que ya se sabe que se activan en el frisson también se activan en la ASMR, y sugiere que el patrón similar de activación tanto de ASMR como de frisson podría explicar sus similitudes subjetivas, tales como su corta duración y la sensación de hormigueo. Asociación con la sexualidad. Las personas que experimentan ASMR reportan sentirse relajadas y soñolientas después de ver y escuchar contenido ASMR, aunque algunos periodistas y comentaristas han retratado a la ASMR como íntima, se continúa señalando que no hay evidencia de ninguna conexión entre la ASMR y la excitación sexual. En la cultura popular, arte contemporáneo. La artista berlinesa Claire Tolan es una artista contemporánea que trabaja con ASMR. Ha producido obras para el CTM Festival, ha colaborado con la compositora Holly Herndon
y ha expuesto en Norteamérica y Europa. Ha estado trabajando en este género desde 2013. El canal de vídeo Shrugging Offing de la artista británica Lucy Cloud, realizado para su exposición en marzo de 2013, utiliza el modelo ASMR de emisiones en línea como base para un trabajo de exploración del cuerpo femenino. Artes digitales. La primera instalación de arte digital inspirada específicamente en ASMR fue realizada por la artista americana Julie Waitz y llamada Touch Museum, que se inauguró en la Young Projects Gallery el 13 de febrero de 2015 y que incluía proyecciones de vídeo distribuidas en 7 salas. Música. La música para la instalación de artes digitales Touch Museums de Julie Waitz fue compuesta por Benjamin Wynn bajo su seudónimo Deru y fue la primera composición musical creada específicamente para un evento ASMR en vivo. Posteriormente, las artistas Sophie Mallet y Marie Tousland crearon una obra sonora binaural en vivo compuesta de detonantes ASMR emitida por Resonance FM, cuyos anuncios aconsejaban a la audiencia que escuchara con auriculares para obtener el efecto sensorial completo. El 18 de mayo de 2015, la compositora contemporánea Holly Herndon lanzó un álbum llamado Platform, que incluía una colaboración con la artista Claire Tolan llamada Lonely at the Top, con la intención de provocar ASMR. El tema Brush del álbum de 2016 de Holly Pester y su colección de poesía Common Rest presentaba a la artista Claire Tolan, que exploraba ASMR y su relación con la canción de cuna. Cine. La escena de corte de pelo de la película La batalla de los sexos incluía deliberadamente varios detonantes de ASMR. El director Jonathan Dayton declaró: "La gente trabajaba para hacer videos que provocan esta respuesta. Y nos preguntábamos si podríamos obtener esa respuesta en un teatro lleno de gente". Ha habido 3 proyectos financiados con éxito, cada uno basado en propuestas para hacer una película sobre la ASMR, 2 documentales y una pieza de ficción. Ninguna de estas películas está actualmente terminada. Televisión. El 31 de julio de 2015, el programa de la BBC Would I Lie to You presentó a un creador de contenidos ASMR como invitado en el marco de la sección This is My, que tuvo como resultado la revelación de la persona relacionada con el comediante Joe Lissette. En 2018, la ASMR, junto con varios de sus seguidores, apareció en el programa de Netflix Follow This para un episodio titulado The Internet Whisperers. Durante la Super Bowl 53, en 2019, Anheuser Busch emitió un anuncio de temática ASMR para su cerveza Michelob Ultra Pure Gold, en el que Zoe Kravitz utiliza técnicas ASMR que incluyen susurrar y tocar una botella de oro puro en 2 micrófonos. Rolling Stone describió el anuncio como un ejemplo de generalización de la ASMR. El 3 de mayo de 2019, en el episodio The Real Time with Bill Maher de HBO, el músico Moby y Maher demostraron cómo utilizan la ASMR como mecanismo de ayuda.
El 16 de mayo de 2019, en el episodio de la serie The Good Fight de CBS All Access, titulada The One About the End of the World, un bufete de abogados utiliza presentaciones al estilo ASMR para tratar de acercarse a un juez cuando descubren que es un ávido seguidor del fenómeno. Literatura. En marzo de 2013, el programa radiofónico semanal estadounidense This American Life, de una hora de duración, emitió el primer cuento sobre la ASMR, titulado A Tribe Called Rest, escrito y leído por la novelista y guionista estadounidense Andrea Siegel. Existe un libro de no ficción sobre la ASMR que forma parte de la serie Idiot's Guide. Estadísticas. Además de la información recopilada de los 475 sujetos que participaron en la investigación llevada a cabo por Nick Davis y Emma Barrett, ha habido dos intentos de recopilar datos estadísticos relacionados con la demografía, la historia personal, las condiciones clínicas y la experiencia subjetiva de aquellos que informan sobre la susceptibilidad a la ASMR. En diciembre de 2012, el bloguero Craig Richard publicó los primeros resultados de una encuesta que incluía 12 preguntas que había recibido 161 respuestas, seguidos de los segundos resultados en agosto de 2015, momento en el que se obtuvieron 477 respuestas. En agosto de 2014, Craig Richard, Jennifer Allen y Carissa Burnett publicaron una encuesta en SurveyMonkey que fue revisada por la Junta de Revisión Institucional de la Universidad de Shenandoah y el Comité de Revisión de Estados Humanos. Y el Comité de Revisión de Estudios Humanos de la Facultad de Psicología del Seminario Teológico Fuller. En septiembre de 2015, cuando la encuesta había recibido 13.000 respuestas, los editores anunciaron que estaban analizando los datos con la intención de publicar los resultados. Todavía no se dispone de ninguna publicación o informe. Y hasta aquí el artículo de Wikipedia. Ahora vamos a leer unos artículos en los cuales se expresan otras opiniones. El primero es de la página web psicologiaymente.com y su título es ASMR binaural, pequeños orgasmos cerebrales causados por vídeos de YouTube, una nueva moda que se basa en estímulos visuales y auditivos. El artículo está escrito por Arturo Torres. Lo único que no he encontrado es la fecha de este artículo. Vídeos de gatitos, fragmentos de series y películas, gameplays, videoclips. YouTube es el reino de la imagen en movimiento y se ha vuelto tan popular que poco a poco le ha ido robando espectadores al televisor. Sin embargo, en algunos de los vídeos que podemos encontrar en esta web, la imagen es un elemento secundario y todo el protagonismo recae en el sonido. Son precisamente estos pequeños rincones de YouTube los espacios en los que se están multiplicando, un tipo de contenidos en los que el sonido produce sensaciones tan intensas que basta por sí solo para garantizar cientos de miles de visitas. Y no, no se trata de vídeos musicales. Nos estamos refiriendo a las grabaciones ASMR binaural, un nuevo fenómeno relacionado con la psicología, las nuevas tecnologías y las comunidades formadas en Internet. Definiendo el concepto ASMR. ASMR son las siglas de
Autonomous Sensory Meridian Response, es decir, respuesta sensorial meridiana autónoma. Esta combinación de palabras tan opaca es un intento por definir un fenómeno biológico difícil de explicar. Se trata de una sensación placentera asociada con un hormigueo que recorre la cabeza y partes de la nuca y la espalda, y que es producida por una mezcla de estímulos auditivos, visuales y cognitivos. El estado subjetivo al que se refiere el término ASMR es algo así como la sensación producida por masaje, basado no en el contacto con diferentes superficies, sino por el sonido envolvente, las imágenes y la retroalimentación psicológica que todo ello produce. Otra forma más intuitiva de referirse al ASMR es la de orgasmos cerebrales. Su origen se remonta a las redes sociales. Lo curioso del ASMR es lo reciente de su descubrimiento. El término apareció por primera vez a principios de 2010 en una página de Facebook. Aunque el concepto al que se refieren las siglas ya se había planteado y debatido en varios foros de internet 2 años antes. Desde que se conoce la existencia de los fenómenos, han proliferado los vídeos en los que ASMR artists experimentan con el sonido de sus voces y de objetos para desencadenar respuestas ASMR en su público. El resultado, una comunidad online relativamente bien interconectada y que, a pesar de su juventud, va ganando adeptos a pasos agigantados. ¿Qué son los vídeos de ASMR? ASMR es la etiqueta con la que nos referimos a este fenómeno biológico, pero también se utiliza para referirse a los vídeos pensados para inducir estados placenteros de este tipo sobre el espectador. Para conseguir este efecto, las personas aficionadas a crear este tipo de contenidos se sirven de micrófonos preparados para captar sonidos en 3 dimensiones, sistema de escucha binaural, que permitan crear una sensación envolvente en el oyente que se coloque auriculares. También es frecuente usar susurros y patrones de sonidos repetitivos para crear una especie de masaje que se transmite por las ondas sonoras. Los vídeos de ASMR binaural se caracterizan por ser relativamente largos, sin ruidos imprevistos y estar basados en los sonidos a bajo volumen y sin estridencias. Además, para que la sensación envolvente sea mayor, es normal que los vídeos sean temáticos e incluyan algún roleplay. ¿Para qué sirven los vídeos ASMR? Los youtubers interesados en el mundo de los vídeos ASMR tienden a atribuirles utilidad a la hora de potenciar las sesiones de relajación y meditación, facilitar el sueño o, simplemente, ofrecer placer basado en el sonido. Pero, ¿funcionan realmente estas grabaciones? Lo cierto es que hay personas más propensas que otras a la hora de experimentar este tipo de hormigueo agradable, e incluso hay personas incapaces de notar nada. Además, hay una gran falta de investigaciones científicas en lo relativo a estudiar las sensaciones y los patrones de activación neuronal y hormonal impulsados por las sesiones ASMR. Sin embargo, esto último es así porque hace muy poco que se conoce la idea de ASMR, no porque los vídeos que sirven para producirlo no funcionen. De todas formas, es muy difícil estudiar algo sobre lo que no se ha establecido un modelo teórico que explique su funcionamiento. Así que parece ser que tendremos que esperar un tiempo para ver líneas de investigación prometedoras en este sentido. Termina el segundo artículo. El siguiente
siguiente artículo se titula El nuevo ansiolítico de los jóvenes, los vídeos ASMR. Está escrito el 2 de mayo del 2021 por Jorge Gallardo Camacho. 11 de la noche en Marbella, Málaga. Un adolescente está tumbado en la cama. Abre TikTok en su teléfono y sigue en directo la emisión de una mujer que susurra mientras toca el micrófono con las manos llenas de espuma y se pone a jugar con sus uñas. La protagonista del vídeo nunca alza la voz y le descubre un plano sonoro diferente al poder escuchar cosas que antes no apreciaba: la lengua dentro de su boca, el roce de sus dedos o su lenta respiración. Este joven dedica 15 minutos de su vida, casi todas las noches, a ver este tipo de vídeos para caer rendido en los brazos de Morfeo. Muchos se preguntarán si habría que llevar al psicólogo al que ve el vídeo o a la autora, que congrega a 2 millones de suscriptores en la red social TikTok. Pero lo cierto es que nos encontramos ante la moda de los vídeos ASMR, que se ha disparado durante la pandemia y especialmente en TikTok y Twitch. La clave de estos vídeos, el costumbrismo sonoro. ASMR son las siglas de Autonomous Sensory Meridian Response, respuesta sensorial meridiana autónoma, y son usadas para etiquetar vídeos que se dedican a eso, a relajarnos mostrándonos cosas que siempre estuvieron ahí. Ponen el foco en la anécdota o el costumbrismo sonoro. Al igual que existen otras corrientes como la comida lenta o slow food, parece que estos vídeos responden a la necesidad de los nativos digitales de parar el ruido y la saturación audiovisual. Nos encontramos en un mundo lleno de pantallas, de imágenes y de sonido, en el que es complicado llamar la atención del espectador, acostumbrado a videojuegos hiperrealistas y a efectos especiales abrumadores. Además, cada vez es más difícil discernir entre lo que es real o mentira, con vídeos sintéticos ultra falsos como los de Tom Cruise. En ese contexto, los adolescentes ya no buscan solo entretenimiento cuando consumen vídeos. Algunas investigaciones que analizan este fenómeno concluyen que el espectador busca estos contenidos para responder a varias necesidades: autoevaluación y mejora, estimulación y relajación sensorial, entretenimiento, escapismo y pasar el tiempo o seguir las tendencias. Es decir, los adolescentes que consumen incansablemente horas de vídeo ya no buscan solo entretenimiento desde el punto de vista estricto, sino el placer a través del consumo de la imagen. La audiencia está anestesiada ante el impacto audiovisual y busca experiencias nuevas que podrían hasta rozar la pornografía sonora en casos donde Twitch ha bloqueado algún vídeo. Pero ojo, porque estos vídeos generan amor y odio entre los usuarios. La decana de la Facultad de Comunicación y Humanidades de la UCJC, Eva García, asevera que existe una parte de la población que no encuentra placenteros estos vídeos, frente a otra que se siente atraída por ellos y que encuentra ayuda para relajarse escuchando esta nueva dimensión sonora, como sucede con los sonidos blancos, como el que genera un secador. El negocio del ASMR. En España, Ana Muñoz es el referente de los videos ASMR en YouTube, con 1,5 millones de suscriptores, y
tiene claro que muchos de sus seguidores consumen sus vídeos para dormir mejor. De hecho, tiene un libro titulado Los 7 hábitos para dormir mejor y realiza un doctorado sobre miedo escénico. Pero la rentabilidad de este tipo de vídeos ya no se obtiene solo de las reproducciones. Al entrar en juego otras plataformas como TikTok y Twitch, los ingresos pueden generarse a través de regalos, dinero en directo, vídeos personalizados o suscripciones de pago. El consumo de vídeo todavía no ha tocado techo en los dispositivos móviles. Preparémonos para la llegada de nuevas tendencias audiovisuales con la expansión del 5G. Mentes abiertas. Jorge Gallardo Camacho, director del grado en Comunicación Audiovisual y Nuevos Medios en la Universidad Camilo José Cela. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. El siguiente artículo se encuentra en la página tickbeat.com y se llama ¿Qué es el ASMR y cómo te ayuda a relajarte y reducir la ansiedad? ¿Has escuchado hablar del ASMR o visto algún vídeo de esta temática con resultados satisfactorios? Te explicamos en qué consiste esta sensación y la popular tendencia que ha sentado en redes como YouTube. Este artículo fue publicado el 19 de abril de 2021 y la fuente es NBC News. Disculpadme, pero no puedo localizar el autor o autora. De todos modos, como en todos los casos, os dejo el enlace en la caja en el comentario fijado para que lo podáis leer. A finales del 2016, ASMR era un término de búsqueda más popular en Google que el chocolate. Si tecleas esta palabra en YouTube, te saldrán un montón de vídeos en los que el sonido es en general el gran protagonista. Personas susurrando, cortando arena cinética, pintando, peinándose o haciendo tapping. Aunque el estímulo también puede ser visual o ultrasensorial. Si al visualizar algún contenido de este tipo te sientes profundamente relajado y notas un hormigueo placentero en la cabeza y el cuello que baja hacia la espalda y las extremidades, es probable que te enganches a ellos. Este término, Autonomous Sensory Meridian Response en inglés, se usó por primera vez el 25 de febrero de 2010 en el grupo de Facebook Autonomous Sensory Meridian Response Group, tras ser acuñado por Jennifer Allen, creadora del grupo, en respuesta a un post del foro Steady Health, en el cual algunas personas mantenían un largo debate sobre esa extraña sensación. La respuesta sensorial meridiana autónoma hace referencia a un fenómeno biológico caracterizado por una placentera sensación que provoca calidez y relajación, y que en ocasiones puede estar acompañado de cierto hormigueo que se siente usualmente en la cabeza, cuero cabelludo o regiones periféricas del cuerpo como respuesta a varios estímulos visuales y auditivos. Este fenómeno aumentó su popularidad a través de la cibercultura, es decir, a través de blogs y videoblogs. La investigadora de ASMR, Beverly K. Fredberg, compara el ASMR con los escalofríos que puedes experimentar al escuchar música.
Con el ASMR, la sensación de hormigueo tiende a localizarse en la cabeza y el cuello. Y puede durar varios minutos, siendo más prolongada. Algunas personas llegan incluso a dormitar o revivir experiencias de su infancia, algo que refleja el llamado padrino del ASMR, Bob Ross, en su programa Joy of Painting. Las estadísticas apuntan a que el 20% de la gente que lo experimenta de forma más intensa, mientras que un 40% de forma más leve. Nick Davis, un investigador sobre la materia, afirma que no existen efectos secundarios, mientras que estos videos promueven un gran beneficio para la salud, contribuyendo a la relajación, la reducción de la ansiedad y una mejor calidad de sueño. Antes de que existiese esta comunidad, muchas de las personas que lo viven no sabían que compartían esta sensación con otras personas. Ilse Blanchard, una artista ASMR holandesa que cuelga contenido en su canal de YouTube, Water Whisperers, afirma en su vídeo de introducción que, debido a que cada persona es diferente, cada persona tiene desencadenantes ASMR diferentes. Que puede aparcar roleplaying, abrir paquetes, dibujar, pintar, la arena kinética, los susurros o diferentes sonidos como los cuencos tibetanos. Cabe destacar que la Universidad Sheffield de Inglaterra realizó experimentos en los que concluyó que la sensación de acercamiento y personalización propiciado por el contenido ASMR es el principal gancho de atracción para los usuarios. Otro estudio llevado a cabo en la Universidad de Swansea, Reino Unido, revela que genera alivio temporal para personas con depresión. Y así termina el cuarto artículo. El último artículo que vamos a leer es de la página web 20minutos.es, escrito con el y el 0 y luego minutos.es. Fue publicado el 23 de junio de 2018. Su título es ¿Por qué China ha prohibido los vídeos de gente susurrando o acariciándose el pelo? El gobierno de China ha decidido prohibir los vídeos de gente mordiendo hielo, los cuales son todo un fenómeno en internet, consiguiendo acumular millones de visitas. Estos videos, conocidos como ASMR, incluyen no solo el sonido de los cubitos de hielo crujiendo en la boca, sino también otro tipo de sonidos, como el de cepillarse el pelo, acariciar la piel, susurrar o rasgar algo. ASMR, que es la abreviatura de Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma, comenzó a utilizarse por primera vez en 2010 y describe la sensación de hormigueo, relajación o inducción del sueño que algunas personas sienten cuando ven vídeos en los que se reproducen sonidos. Sin embargo, el gobierno chino ha decidido prohibir este fenómeno, ordenando la eliminación de vídeos ASMR de sus plataformas de vídeos más grandes, incluidas Youku, Bilibili y Douyin. La prohibición llegó a través de la Oficina Antipornografía de China, que emitió un comunicado explicando que la pornografía estaba siendo lanzada bajo la apariencia de vídeos ASMR, lo que podría ser una amenaza para los menores, quienes aparentemente forman gran parte de la audiencia de ASMR. En un comunicado, la oficina explicó que todas las empresas de Internet deben cumplir sus deberes e incrementar los esfuerzos para limpiar los sitios web, implementar procesos de revisión de contenido y proteger a los menores del contenido dañino. Los estudios confirman los beneficios de estos vídeos. Un estudio realizado en 2015 por investigadores de la Universidad de Swansea e
en el Reino Unido concluyó que el 85% de los consumidores de ASMR lo usan como ayuda para conciliar el sueño, mientras que solo el 5% afirmó que esos vídeos los relacionaban con la excitación sexual. De la misma forma, un nuevo estudio publicado esta semana por el Departamento de Psicología de la Universidad de Sheffield confirmó que aquellos que visualizan vídeos ASMR muestran reducciones significativas de la frecuencia cardíaca y respuestas emocionales positivas, como la relajación o los sentimientos de conectividad social. Aunque este estudio es el primero en haber examinado las respuestas fisiológicas que provocan los vídeos ASMR, su líder, la doctora Julia Poerio, cree que la sensación de hormigueo que inducen no es de ningún modo un fenómeno nuevo. Más bien, dice, los vídeos le han dado a las personas el lenguaje para describir un sentimiento que pueden haber experimentado la mayor parte de sus vidas. Poerio está preocupada por la prohibición en China, pero dice que hay soluciones. Prohibir los vídeos podría significar que los participantes de ASMR ya no podrán aprovecharse de sus beneficios, pero probablemente surja otro nuevo contenido de vídeo que induzca al ASMR involuntariamente. Y bien, estos son todos los artículos que tenemos para hoy. En mi experiencia personal con el ASMR comenzó en 2014, cuando vi un vídeo en el que se describía lo que era el ASMR y se explicaba que existen vídeos que lo provocan, por lo que lo busqué y empecé a verlos a diario y a explorar mis sonidos y creadores favoritos. Alrededor de un año después de descubrirlo, me decidí a publicar mi primer vídeo de ASMR en español, llamado RSMAO, ASMR en español, día 42, hashtag retoiria365, que lo publiqué el 19 de octubre de 2015. Y desde entonces he continuado tanto creando como viendo vídeos. Mi opinión personal acerca de la ASMR es positiva, tanto sobre los creadores, la comunidad y los aspectos beneficiosos de la sensación de ASMR. En mi vida personal, el ASMR me ha aportado relajación, me ayuda a dormir y en general me ayuda a sentirme mejor. Y en relación a aquellas personas que comparan el ASMR con la pornografía, desde mi punto de vista, precisamente la pornografía y el ASMR buscan precisamente, digamos, la sensación opuesta. Es decir, en la ASMR buscamos la relajación, el bajar las pulsaciones del corazón y poner tanto el cuerpo como la mente en un estado de relajación. Y en la pornografía lo que busca es producir la excitación del cuerpo y la mente, y eso implica la del pulso. Es decir, en mi opinión, son opuestos completamente. De hecho, como estos artículos me causaron la duda, quise buscar vídeos de pornografía con ASMR y mi conclusión, después de ver varios, es que son estímulos opuestos y son mutuamente excluyentes. Pero por supuesto, esa es mi opinión personal
y me gustaría conocer la vuestra en los comentarios. Como conclusión final, el ASMR es un fenómeno natural humano que se empezó a investigar hace poco más de 10 años y en las redes sociales, particularmente aquellas que sirven para compartir vídeos, hemos encontrado la manera de reproducir estas sensaciones positivas de manera controlada para aumentar exponencialmente sus beneficios. Como en todos los asuntos humanos, también existen personas que discrepan de la opinión generalizada y no encuentran absolutamente nada positivo acerca de la ASMR. De todos modos, ya seas un gran fan de la ASMR, un acérrimo detractor o te encuentras en algún punto intermedio, está claro que la ASMR es un fenómeno mundial de gran repercusión que no deja indiferente a nadie y todavía le queda mucho camino por recorrer. Espero que te haya gustado. Déjame un comentario y cuéntame tus conclusiones. Para contactar conmigo puedes hacerlo a través de mis redes sociales: Twitter @iriateayuda, Facebook iriateayuda, Instagram iriateayuda inst, Tumblr iriateayuda, o si lo prefieres puedes enviarme un correo electrónico a iriamatch@gmail.com. Si te ha gustado y quieres escuchar más podcasts como este, suscríbete. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.